Muy buen día, Paco, Mario, a toda la gente de las noticias. Pues continuamos con sol, calor. Al momento tenemos probabilidad de precipitaciones de un 30 a un 35%. Serían solamente lluvias matinales, que por favor, ojalá y no llueva, porque si no se va a armar el combo del terror, que usted ya lo conoce. Es lluvias, después señor solazo y sensaciones térmicas muy, muy bochornosas. Mientras le adelanto que ya vamos enrachados, hoy se cumple exactamente una semana de que tengamos sensación térmica de entre 38 a 39 grados centígrados días consecutivos. Había pasado que un día sí, dos, no, más o menos, no. Hoy se cumple una semana de que estamos todos los días de sensación térmica entre 38 y 39 en nuestra zona sur de Tamaulipas. Por favor, cuídese mucho. Perfecto, Marce, en unos minutos obviamente ya vamos a... Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Sigue calor y más calor. Por favor, canícula, placa tu ira y tu rencor, porque anda con todo. Por favor, cuídense mucho. Ahí les va el termómetro mínimo y máximo de todo nuestro país. Iniciando allá en el noroeste, Sonora, Chihuahua, Península, Baja California. ¿Cómo amanecimos en Tijuana? De los 16 a 24, en La Paz, de los 24 a los 34, mucho más cálida. Algunas precipitaciones tendremos en Sinaloa, en Sonora, muy ligeras, matinales y nocturnas nada más. Y hablando de Ciudad Juárez, mínima de 22, máxima de 34, sensación térmica de 38, Sultana del Norte, 21 a 31, San Luis Potosí, 14 a 25 grados. Zona Central, igual, hoy el pronóstico de precipitaciones intermitentes durante todo el día. No se me confíe, no guarde el paraguas, ya que llueve en dos horas, deja de llover otras dos, nuevamente llueve a manera de chubasco y así va a estar gran parte del día. ¿Por qué? Tienen un flujo de humedad proveniente del Pacífico y también una línea, una onda tropical pasando por ahí. Ahorita les voy a mostrar en el siguiente mapa. Ciudad de México 12 a 23, Puebla 11 a 23, Perla Tapatía máxima de 25, al igual que en Querétaro Roo, Zacatecas de los 11 a los 20 grados. Suroeste y Península de Yucatán, Oaxaca de los 14 a 25, máxima de 24 para Jalapa. En Villahermosa de los 23 a los 34, máxima de los 35 para La Blanca Mérida. Y en Cancún, máxima de 32. Ahora sí, ¡tarán! Un frente frío que ni vale la pena mencionarlo, les digo, fuera de temporada, nada que ver, solamente algunas precipitaciones en la franja fronteriza de Chihuahua, Coahuila, si acaso un escurrimiento para Nuevo León y tan tan. No es nubosidad tan densa y por otro lado tenemos tres líneas de vaguada, una en la península de Yucatán, otra en la península de Baja California y otra que se extiende en el occidente y centro. La mayormente importante es la que se extiende en occidente y centro. ¿Por qué? Porque va a estar desarrollando nubosidades más, ahorita ya está lloviendo y como ya le dije anteriormente, precipitaciones intermitentes. ¿Pero por qué? Ah, porque está interactuando con un flujo de humedad, tenemos la onda tropical número 18 que va a ir avanzando en las próximas horas, una zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico, ya se fue, se despidió. Bye bye, la número 17 de la temporada. Y le comentaba, tenemos otra línea de vaguada en la península de Baja California, pero está débil porque tiene un núcleo de alta presión que está dominando el calorón por allá. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí, al momento probabilidad de lluvia es de un 35%. Y nada más. Después, un cielo totalmente despejado, soleado, con un termómetro que, como le digo, vamos al hilo, vamos exactamente una semana con todos los días sensación térmica entre 38 y 39 grados centígrados. Las recomendaciones para no tener afectaciones en su salud en cuanto a este calor, ya las sabe, ya las conoce. Pero también no se le olvide las mascotas, hay que protegerlos. No me los deje, por favor, en los techos ni nada. Se van a evaporar esos perros, qué barbaridad. Una mascota también es una responsabilidad, hay que cuidarlos mucho. Vamos, con las condiciones al momento, 27 grados centígrados, sensación térmica de 29, la máxima de 33, pero como siempre ya saben, es un chiste eso, porque el termómetro será mayormente cálido en sensación térmica, visibilidad, 16 kilómetros, humedad 76%, nubosidad 63%, viento de componente este sureste en velocidad de 6 kilómetros por hora y presión atmosférica perfecta en los 1013 milibares. Yo invito a que me sigas en todas mis redes sociales como @marcebunda, Facebook, Twitter, Instagram y un poquillo ahí de bailecillo, de ridículo en TikTok para que nos divirtamos un rato. No se ve ni se ve mucho, no le cambie y continuamos con más aquí en las noticias. ¡Qué
calor. Les quiero compartir la mejor variedad de sabores para este calor. Jarritos sabe que... Ya ven, nada mejor que Jarritos bien frío, porque Jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Regresa a clases con la mejor vista. Corre en este momento a nuestra página de Facebook de Televisa del Golfo para participar en el giveaway. Vamos con la segunda sección del pronóstico del tiempo. Franja fronteriza del estado. La mínima de los 23 para Nuevo Laredo hasta los 26 para Matamoros. Y la máxima de los 35 a los 32 para Nuevo Laredo. Está más fresco, más a gusto en Nuevo Laredo por esta ocasión. De los 22 a los 35 para Ciudad Victoria. Zona Sur, Tampico, Maro, Altamira. La mínima de los 24 a 26, al igual que en Mante. Y la máxima de los 33 a los 35 con sensación térmica mayor. Próximos 3 días, a ver qué tal. Precipitaciones en la noche madrugada del jueves pudieran llegar hasta matinales y después tan se acabó. La mínima prevalece y la máxima también, pero las dos con sensación térmica más bochornosa por la canícula. Aún hay más, no se vaya. De ese termómetro tan cálido. Nos hemos despedido.